¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el City. Y vamos a continuar, estamos en diciembre, como veis. Estamos en el mes aquí de locura de la Premier League, ya lo sabéis, ¿no? Es un mes con muchísimos, muchísimos partidos de Premier. Y bueno, pues nada, pues vamos a comenzar con el episodio de hoy, ¿no? También cerraremos la fase de grupos de la Champions. Y por supuesto, yo creo que llegaremos al mercado de invierno, vamos, de sobra. La idea es jugar contra el Leeds, no, contra el Burnley. ¿Vale? En este partido de Champions no nos jugamos absolutamente nada, así que jugaremos con los suplentes. Y a partir de aquí, pues contra West Brom titulares, contra Leeds en principio titulares también. Meteremos a los titulares contra el Borough y contra el Leicester. Y supongo que los suplentes pues tendrán que jugar aquí contra el Burnley. Y aquí este partido del Arsenal, pues entiendo que o me lo van a mover o tienen que jugar los suplentes, porque aquí va a haber FA Cup, ¿no? El sábado o el domingo. Así que bueno, veremos ahora qué ocurre con ese partido del Arsenal. Pero los otros más o menos los tenemos todos calculados para que jueguen los titulares casi todos sus partidos de liga. Y el de los suplentes realmente va a ser un partido que vamos a jugar nosotros, así que no va a haber ningún problema en ese sentido. Vamos contra el Olympique de Lyon, ¿vale? Está Sandler en el Olympique de Lyon. Sandler que podría marcar gol, ¿por qué no? Por tocar los huevos, pues sí, pues podría marcar gol perfectamente. Vamos a por esta última jornada, no nos jugamos nada. Somos primeros ya, pase lo que pase. Y vamos a ver qué ofrece el Olympique de Lyon. Sandler que ni siquiera está convocado. Pues muy bien. Oye, vender por 18 millones, ¿no? 18 millones creo que fue. A un jugador que ni siquiera convoca el Olympique de Lyon, pues a mí me parece perfecto. Depay que marca. Me importa poco que gane el Olympique de Lyon este partido. Si nos estuviésemos jugando por lo menos el ganar los 6 partidos o algo, pero no. Solo nos estábamos jugando el... No, es que nada, no nos estábamos jugando nada. No podíamos hacer pleno de puntos, ya éramos líderes. Es que no había nada en juego en ese partido, la verdad. Lo importante viene ahora con la Premier League. Vamos a por el primer partido, ¿vale? Es contra el West Bromwich Albion. Veis ahí 15 partidos. Tenemos un punto más que el Tottenham, ¿vale? Y hoy cerraremos la primera vuelta. Espero que cerremos la primera vuelta líderes. Yo creo que lo podemos conseguir porque... los 4 partidos que vienen ahora son... 3, 4 en casa. No, 4 en casa no son. Es en casa este, el siguiente es fuera. Y después el cuarto también es fuera, pero como lo vamos a jugar, en principio deberíamos ganarlo. Oferta por Pablo Marí. Pablo Marí. Vale, vamos a pedir entre 6 millones y medio y 8. Yo creo que es una cantidad que puede asumir el Crystal Palace, me ha parecido que era. Y vamos contra West Brom, ¿vale? West Bromwich Albion. Vamos al partido en casa. Vamos con el equipo titular. No debería haber problemas para ganar este partido y para conseguir un líder es una jornada más. Sería ya la jornada 16. Vamos a ver también si el Tottenham pierde, que estaría muy, muy bien. Estaría muy, muy bien. De momento marca Sané. Nosotros cumplimos, pero que era evidente que íbamos a cumplir. ¡Oh, no! Gol doble. Gol doble que nos perjudica porque había marcado Bernardo Silva en el mismo minuto. Sayoy ha empatado. Ha marcado el otro gol, el 2-1. Sané se lesiona de gravedad. Y Kane marca el tercero. Estoy perdidísimo, Estoy perdidísimo en el comentario hoy, Vamos a ver, 3-1 he ganado al West Brom, ¿vale? Sí, 3-1 hemos ganado al West Brom, sin problemas. El Tottenham no ha jugado y Sané se ha lesionado de gravedad, espero que se aleve. 5 semanas, vale, perdemos a Sané en un momento bastante clave. No nos vamos a engañar. ¿Quién va a entrar por Sané? Pues lo más normal es que entre Marez. Es lo más normal, ¿vale? Tenemos a Brahimi, pero... Vamos a tirar a Sterling a la izquierda y Mare centra a la derecha. Esto es algo a lo que ya tuvimos que recurrir la pasada temporada. Sí, no, creo que en esta temporada no ha sido. Creo que fue la pasada temporada, ya tuvimos que recurrir a eso, ¿no? De tirar a Sterling a la otra banda y poner a Mare a la derecha. Bueno, pues nada, pues es lo que hay. Vamos a ver, eso sí, quién sería el suplente. Ahora que Mare es titular. Y... Tenemos a Son... Iba a ser Son, porque no hay otro. Tenemos a Son y va a ser Son, porque no hay otro. Pues igual sí ha sido esta temporada, porque ya me suena el hecho de haber puesto a Son, Igual sí ha sido esta misma temporada donde Sané se ha lesionado. Pues no sé cuándo, estamos en diciembre. Supongo que en octubre o por ahí se tuvo que lesionar. Bueno, da igual. No, realmente no da igual, pero. Más o menos lo hemos solucionado. Vamos al siguiente partido, ¿vale? Será fuera. Y será un problema, es contra Leeds United. Ojalá ganemos, pero pinta mal, ¿no? Ya sabes que fuera siempre hay muchos problemas. Vamos a ver si el Tottenham juega antes que nosotros. Y podemos ver cómo acabamos ahí con los mismos partidos. Vale, Tottenham ha ganado.
Se vuelve a colocar a un punto, pues... me lo esperaba. Me lo esperaba. Vamos contra el Leeds, ¿vale? Con el equipo titular, juega Marez en lugar de Sané. Y a ver qué nos ofrece el Leeds. Un gol nos va a ofrecer, eso yo lo tengo bastante claro. La cosa es si nosotros podremos marcar dos. De momento Sterling hace uno, vale. Ahora necesitamos otro porque el gol del Leeds es que era muy evidente. Bamford. Pues Bamford, vale, lo que tú digas. Y ahora hace falta un segundo gol. Kane, Marez, De Bruyne, Bernardo Silva, Robertson quizá, Marquinhos, Koulibaly, Carvajal, Ederson, nadie. Pues no, no marca nadie. No hemos conseguido marcar dos goles. Para ganar fuera es que casi siempre hay que marcar dos goles, porque el de casa casi siempre, vamos, yo diría que un 90% de las veces te marca gol. Informe de... vale, informe de aquí de los juveniles y tal. ¿Alguno interesante? Este es bueno. Este no lo es, este tampoco lo es. Este tampoco lo es. Ese es... se podría aprovechar, pero tampoco te creas. No, de los que quedan ya por aquí no voy a fichar a ninguno más. Vale, bueno, hemos pillado a algún jugador. Hemos pillado a algún jugador para el equipo filial. Tenemos cambios de partidos, supongo que porque ya tenemos la FA Cup. Vale, acuerdo para la venta de Pablo Marí, 8 millones. Me lo voy a jugar sin guardar la partida. Voy a pedir 10. Espero que esto no acabe mal, Solo espero que esto no acabe mal, ¿vale? Voy a pedir 10. Vale. Si han pagado 8 así de fácil, 10 por lo menos no rechaces. A ver. ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! En serio, solo te estoy pidiendo 2 millones más. ¿Pagas 8 así de fácil? Muy fácil, tío. Delegando paga directamente el máximo que he pedido. Y ahora le pido 2 millones más y me rechazas sin negociar y sin nada, tío. Vete a la mierda, en serio. Lo peor de todo es que lo estaba viendo venir, Lo estaba viendo venir. Estaba viendo venir que como no guardase, iba a pasar esto. Pues ha pasado. Pues ha pasado. Pues ha pasado porque este juego es una mierda, tío. Pues nada, pues Pablo Marí, nos lo comemos. Nos lo comemos porque... no sé yo si va a llegar, si van a llegar más ofertas, Desde que comenzó la temporada en julio, estamos en diciembre, ha llegado una sola oferta. Y ha acabado mal, ha acabado mal. Ha acabado mal porque el juego este es una mierda. Ha acabado mal porque el juego este es una mierda. Tío, si te pido 2 millones más, no puedes rechazarme así. Negocia, ofréceme 9. Ofréceme otra vez los 8 que tenías. 800. Me ofreces 8.100.000, pero no me puedes rechazar. Y ahora me marca Braithwaite. Ahora me marca el gol. Empata Kane. Gol de Fabián, gracias. Bueno, pues Pablo Marí nos lo vamos a comer porque el juego este es una mierda. No hay más explicación que esa. Robertson hace el tercero, 3-1. Ganamos al Boro. A ver si el Tottenham pierde, tío. No, pues no pierde, pues el Tottenham está demasiado fuerte. El Tottenham, vamos a ver los números del Tottenham. 4 empates, 2 derrotas, Ojo a los números del Tottenham, Que va a hacer una primera vuelta de 43 puntos. Porque creo que va a ganar ese partido siguiente, seguro. Siguiente partido que vamos a jugar nosotros, ¿vale? Va a ser contra el Burnley. Y bueno, vamos a jugar el partido, es fuera de casa. No sé si el Tottenham juega fuera, si juega en casa, no tengo ni idea. Lo que sé es que nos conviene que se deje puntos, no sé si lo conseguiremos. O no, tenemos a Billy Cook, que vamos a negociar para que sea una cesión corta. Diskerud, por cierto, no se va a ir, No se va a ir porque ya ha rechazado varias, no creo que ahora le dé por aceptar. O quizás sí, Grimshaw se va a ir, no sé, igual este también se va. Ni idea. Lo que sé es que vamos a enfrentarnos a este equipo, ¿vale? Contra el Burnley, vamos a jugar. Es en... bueno, pues no sé el nombre del estadio de Burnley. Alguna vez lo he visto. Turf Moor. No sé cuál es la pronunciación correcta del nombre del estadio. Pero bueno, vamos a enfrentarnos al Burnley, ¿vale? En este último partido de la primera vuelta de esta Premier League. Vamos a ver si conseguimos la victoria y a ver si el Tottenham también pierde. Porque si no, de poco sirve. Aquí estamos en el estadio del Burnley, en Turf Moor, o como se pronuncia, no lo sé. Vamos a la última jornada de la primera vuelta y bueno, pues a ver si ganamos y a ver si Pablo Marí se va a otro equipo, no lo sé. ¡Toma, golazo de Fabián! ¡Madre mía, qué tiro tiene este jugador! ¡Y qué golazo! ¡Buf! ¡Qué remate de Danilo, tío! También estaba solo. Pero bueno, buen remate de Danilo Pereira, que hace el segundo. Se acaba la primera parte, vamos 0-2 al descanso. Bien, de momento bien, sin muchos problemas. Vamos a por más goles, ¿no? Creo que hay fuera de juego.
No, no hay fuera de juego, sube el gol al marcador. Pues nada, pues es gol de Brahimi. Ha sido una buena jugada y bueno, pues Son ha tenido ahí la tranquilidad de dar el pase de la muerte para que Brahimi simplemente la empujase. ¡Buf! Brahimi, qué gol, tío, qué gol de Brahimi, muy bueno. 0-4. Se acabó el partido, ganamos al Barley por 0-4, si no me equivoco. Buen partido. He notado el equipo un poco raro, ¿no? Como un poco pesado, los jugadores muy lentos. Pero bueno, da igual, le hemos metido 4 goles al Barley. Tampoco nos vamos a preocupar demasiado. Con esto cerramos la primera vuelta. Y por aquí Tottenham ha ganado 0-1 al Bournemouth. Claro que sí. Bueno, pues el Tottenham va a ganar todos los partidos fuera, parece. Pues muy bien. Pues muy bien, pues nada, pues el Tottenham acaba líder la primera vuelta. Campeón de invierno el Tottenham, nosotros segundos a un punto. Bueno, hemos hecho una muy buena primera vuelta. Pero hay otro equipo que ha sido mejor, que es el Tottenham. Bueno, habrá que ser mejores que ellos en la segunda vuelta para poder ser campeones. Diskerud que no se va, pues no me extraña. No, no me extraña a lo más mínimo. Vamos al partido ahora contra el Leicester, es el último del año. Y nada, pues es el último del año, es el primero también de la segunda vuelta. Vamos a ver si ganamos en casa, ¿no? Yo creo que sí. Este sí, ya el siguiente contra el Arsenal, ya veremos. Pero este deberíamos ganarlo, ¿no? En casa contra el Leicester. Tottenham que comienza la segunda vuelta en casa contra Leeds. Pues bueno, pues muy bien. Mahrez había marcado el primero, al Leicester, a su ex equipo. Elder ha empatado, Sterling hace el segundo. Y que se deje el Leicester de tonterías, 2-1 o 3-1, pero 2-2 ni de coña. 3-1 Harry Kane, vale, todos contentos. Y todos contentos, el Tottenham que gana, nosotros también. Seguimos a un punto, bueno, pues seguimos a un punto. Algún día perderán, espero. La cosa es que nosotros jugamos fuera ahora contra el Arsenal. Si ellos vuelven a ganar fuera y nosotros no ganamos al Arsenal, pues aumentará la distancia. Pero entiendo que en algún momento se dejarán puntos fuera, entiendo yo. Dos mensajes, rueda de prensa, me da igual, Brahimi, mis minutos de juego. Bueno, has hecho un gran partido antes, pero antes, contra Barley, jugando yo. En partidos simulados quizá no has dado ese rendimiento tan alto. Tenemos aquí a Billy Cook, cesión a corto plazo, muy bien, adiós. Adiós, Billy. Pásalo bien en el equipo ese al que te vas, que no sé ni cuál es. Tenemos ahí ya el rival de la FA Cup, ¿vale? Este partido lo han movido al miércoles, cosa que me parece lógica porque estaba el jueves y la FA Cup iba a ser el sábado. Vale, pues lo tenemos aquí ya, miércoles. Vale. Vale, tenemos Arsenal y después tenemos al Sheffield Wednesday en la FA Cup. Vale. Me parece correcto, pues habrá que ver cómo llega el equipo, ¿eh? Si el equipo titular llega bien contra el Arsenal, va a jugar el equipo titular. Y ahí tenemos varias cosas, porque hemos entrado ya en el mercado de invierno y hay jugadores que se iban a ir. Tahith Son, se va cedido al Olympique de Lyon. Greenshaw se va ya por fin del equipo, gracias. Douglas Luiz también se va al Everton. Fede Valverde se va cedido al Paris Saint Germain. Gabriel Jesús se va cedido a la Juventus. Marroca se va cedido al Bayern de Múnich. Agüero se va al Tottenham. Lo que le faltaba al Tottenham, ¿sabes? Como no ha hecho una primera vuelta por encima de sus posibilidades, clarísimamente, encima ahora del Agüero. Bueno, Agüero, al Tottenham. y poco más. Vale, pues ahora hacen falta jugadores para sustituir a los que se han ido. No porque la mayoría son reservas, pero sí hay un suplente que se ha ido. Y ese suplente es Gabriel Jesús. La cosa es que tenemos a Balotelli. Yo creo que vamos a aprovechar a Balotelli y ya está. No vamos a fichar ahora a un jugador teniendo a Balotelli, la verdad. En el extremo derecho, ¿quién entra? Pues ahí sí que... Bueno, a ver, en el extremo derecho supuestamente va a Mahrez. Pero ahora mismo que está lesionado, Sané y Mahrez está como suplente. Como titular, perdón. Creo que voy a poner a Foden en la banda. De hecho, en el partido lo he hecho. Y bueno, tampoco he tenido mucho tiempo de probarlo, pero bueno, no sé. Así se va a quedar. Yo creo que así se va a quedar porque es que no tenemos un extremo. Y no voy a fichar un extremo porque es que no necesitamos fichar un extremo. Es que no necesitamos fichar un extremo, es que tenemos el extremo suplente. Lo que pasa es que ahora mismo está lesionado Sané. Y es por eso que Mahrez, pues, no está disponible. Y aquí en el banquillo, pues vamos a quitar a todos nuestros titulares porque no sé qué hacen aquí. Vamos a quitar a todos estos. Vamos a llenar esto de reservas. Y listo. Vale, pues con esto vamos a avanzar, ¿vale? Con esto vamos a ir a lo siguiente que tengamos, que ahora mismo no sé lo que es. Bueno, sí, es el partido del Arsenal. Es el partido del Arsenal.
Vale, realmente importantes, como digo, se ha ido Gabriel Jesús y ya está. Solo se ha ido Gabriel Jesús, el sustituto de Balotelli. No voy a fichar un delantero teniendo a Balotelli, la verdad. Así que con esto nos vamos a quedar. Vale, entramos ahora en el mercado. ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos 174 millones, vale, dinero tenemos. Esto es una realidad. ¿Vamos a fichar jugadores? Por supuesto que vamos a fichar jugadores gratis. Mínimo 3. Bueno, mínimo y máximo 3. Problema, acabo de entrar en enero y esto hace que aquí aparezcan jugadores que realmente no acaban contrato. Dime que tengo los jugadores ya en el centro de traspasos preparados, por favor, creo que sí, ¿no? Creo que eran Hazard, De Gea. Y el otro, la verdad es que no sé quién iba a ser. Hazard y De Gea son dos de las opciones, ¿no? Hazard, De Gea y Fekir. Vale, son los tres jugadores que van a llegar gratis al equipo. De momento no vamos a hacer nada. Están ahí. No voy a perder el tiempo ahora mismo en ficharlos. Y otros jugadores que podían llegar pues eran estos de aquí. Hudson-Odoi, por ejemplo, Ricky Puig, Rashford también acaba el contrato y vendría en este mercado de invierno, no vendría en la próxima temporada. Silla, parece que también acaba el contrato. Se podría fichar jugadores de estos, tío. Vamos al partido del Arsenal, ¿vale? Que me parece un partido interesante. Ahora aquí en el día 1 de enero, entramos ya después de esto en el día 2 y vemos ahora qué jugadores pueden venir. Pero Hudson-Odoi puede venir porque tiene una cláusula por debajo de su valor. Ricky Puig también. Y Guendouzi marca en el 1. Minuto 1 del partido, Guendouzi. Empata Robertson. Vale. Gracias. Venga, y ahora el segundo. Kane, por ejemplo, tío. Harry Kane. Sterling, quizá. Marez. De Bruyne, Bernardo Silva, no lo sé. Busquets, quizá. Ese que tiene que marcar el gol. Koulibaly. Pues nadie marca ese gol, nadie marca ese gol. Y el Tottenham que empata. El West Bromwich Albion ha empatado en minuto 87 con el Tottenham. Me parece muy bien, pero no lo hemos aprovechado porque hemos empatado contra el Arsenal. Oferta de cesión por Reguilón del Getafe. Mira, me parece un gran equipo al que cederá Reguilón. Sí, vamos a negociar para que sea una cesión corta. Y en cuanto consigamos eso, pues Reguilón se irá al Getafe. Vamos a avanzar hasta el día del Sheffield. Robinson que no se va, oferta por Stones, oferta por Disquero. Mira, el Basilea igual si tiene pasta para pagarle un buen salario a este tío y se va. No lo sé. Confiemos en que así sea. Y Stones, a ver, Stones ya está al máximo. Vale, podría seguir siendo suplente sin problemas. Pero no tiene potencial para ser titular. Si pagan bien, adiós. Si pagan bien, hasta luego, ¿sabes? Vamos a pedir al Leipzig. Y vamos a ver si Stone se va. No tengo problema en que se vaya, siempre que paguen bien. Y ahora, Cook cedido, vale, Cook cedido. Acuerdo para que Reguilón se vaya en una cesión corta. Vamos a llegar ahora al día de Sheffield y vamos a dejar de avanzar partidos para ver un poco el tema fichaje, ¿vale? Que nos hemos metido en un mercado. Y algo tiene que haber por aquí. Algo interesante debe haber. Vamos a echar un ojo por aquí a estos jugadores. Toda una joven promesa, Badiasil. Cláusula de rescisión por debajo de su valor. Ojo. Tenemos por aquí a Upamecano. Vale, estos jugadores supuestamente deberían acabar contrato esta temporada, pero no lo hacen. Porque ya sabéis que esto pues no está muy bien hecho, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Vale, todos estos jugadores acaban contrato esta temporada, no, la siguiente. ¿Vale? Y estoy viendo así, cláusulas bajas, pues realmente Alessio Riccardi podría ser interesante. Pero eso de que no tenga foto, de que no sepa yo el potencial, porque pone que está cedible, pues no me convence demasiado. De momento se va a quedar ahí. ¿Algún jugador así interesante que tenga cláusula? Bueno, Badiasil. Vamos a meter a Badiasil porque Badiasil tiene cláusula. Y en cuanto a los delanteros, que es lo último que nos queda por mirar, ¿alguno así con cláusula? Janfiet. Ah, tiene cláusula bastante baja con respecto al valor que tiene el jugador. Vale, pues por ahí hemos pillado unos cuantos. Me parece bastante bien. Por aquí, jugadores que acaban en contrato. Bueno, venga, vamos a echar un ojo a los jugadores de aquí. Porque son jugadores que acaban en contrato. Y si alguno tiene cláusula, es probable que se baje. Es probable. No, no tiene por qué tenerla. Con los prometedores suele pasar que siempre los que tienen cláusula van a ser cláusulas por debajo del valor. Porque son jugadores muy jóvenes. Y son jugadores que con nada pues suben mucho su valor, ¿no? Y con estos de aquí, de clase mundial, pues depende. Los jóvenes, si hay alguno, pues puede que tengan cláusulas por debajo del valor. Bentaleb, cláusula de 24 millones. Bentaleb es probable que esté ahí con la cláusula, ¿eh?
Es probable que esté ahí, pero no sé ahora mismo qué valor tiene, así que habría que esperar. Y por aquí, pues no, no hay ninguno, ¿eh? Me extraña, pero no hay ningún jugador aquí en estas listas que tenga una cláusula por debajo de su valor de mercado. No, no lo hay. Pues nada, pues me da igual. No hay ningún problema. Aquí en estos de aquí, en estos prometedores, ¿vale? Que estos no acaban contrato ni tienen ninguna condición extra. Aparte de que son prometedores, pues también debe haber jugadores con cláusulas asequibles. Por eso vamos a echar un ojo por aquí. A ver qué encontramos. ¿Alguno con cláusula? Debe haber alguno con una cláusula que nos convenza como para ficharlo. Debe haber alguno. Pero no lo encuentro. No encuentro. Ricardi lo voy a meter en lista porque creo que puede estar bien. Rodrigo Bentancur, mira. Rodrigo Bentancur, jugador de 83 de media, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de un jugador top. Estamos hablando de un jugador top al que se le puede sacar un beneficio bastante, bastante interesante. Y ahora mismo la verdad es que no necesito fichajes, así que lo que podemos hacer es esto. Pues ir aumentando el presupuesto, ¿vale? La gente pregunta, ¿cómo has llegado a 2.000 millones de presupuesto en el modo carrera de Madrid? Pues haciendo cosas como esta, ¿no? Fichando, por ejemplo, a Hatsumodo y fichando a Arp, fichando a Ricky Puss, fichando a Bentancur, ¿vale? Fichando jugadores con cláusulas por debajo del valor que tienen. ¿Cuántos espacios tengo? Porque esto es importante también. Que no puedo fichar yo aquí los jugadores que me da la gana. Tenemos ahora mismo 46, teniendo en cuenta que voy a fichar a 3 jugadores gratis y que sabemos que van a ser De Gea, Hazard y Fekir. Tengo la opción de fichar a 3 jugadores más. Vamos a ver, de todos estos que he cogido, ¿cuáles son los más interesantes? Rashford, por cierto, hay que ficharlo. Rashford hay que ficharlo porque acaba contrato, porque es un jugador inglés con mucho potencial. Y aquí que estamos en el City, tío, en un equipo inglés, yo creo que es un jugador que hay que fichar en este mercado sí o sí. Y después, aparte de Rashford, pues ya se podrían fichar Hudson-Odoi, por ejemplo, que también es inglés y tiene esa cláusula baja. Y a partir de ahí, pues ya habría que verlo. Bentancur, Ricardi, Arp, Badiashil, Ricky Puss, Silla, que también acaba contrato. Ya ahí habría que verlo, pero yo creo que Rashford y Hudson-Odoi son jugadores que tienen que venir. Vamos a fichar por lo menos hoy a uno de ellos, ¿vale? No sé quién, la verdad es que me da igual. Bueno, con Rashford hay que negociar, con Hudson-Odoi no. Vamos a ir con Rashford, ¿vale? Con Hudson-Odoi es que solo hay que ficharlo, ¿no? Solo hay que pagarle el sueldo y tal. Rashford, vamos a negociar. Vamos a negociar. A ver, tenemos este hueco para fichar jugadores ahora. Pero yo tengo intención de vender jugadores. Tengo intención de vender jugadores, ¿eh? Tengo intención de vender jugadores como Pablo Marí. O como Disquerud, o Yangel Herrera, Ambrose, Mecha, Garré, Latibodier, Robinson. Hay bastantes jugadores para vender, la verdad. Bueno, vamos a ofrecer 50, ¿vale? Tiene 60 de valor, 50 millones, teniendo en cuenta que acaba el contrato en 6 meses, ¿eh? Vale, pide 70. Vale, me parece correcto. Vamos a ofrecer 54.800, ¿vale? Un poco por debajo de 55. Pide 70, no hay problema. Sigamos negociando, 58.800, ¿vale? Subimos ya casi a 60. 58.800 por debajo del valor. Con un jugador que tiene 86.5, que tiene 22 años. Que de potencial, ahora mismo, pues no sabría deciros cuánto tiene, pero tendrá 89, creo que tiene 89, ¿eh? Creo que el potencial de este jugador es 89. No tiene potencial para ser titular en nuestro equipo. No lo tiene. Pero es un jugador que viene muy por debajo del precio real. Y es un jugador al que se le va a sacar beneficio seguramente el próximo verano, porque es que no lo veo. Yo a este jugador no lo veo siendo titular. Creo que no tiene potencial para ser titular en nuestro equipo, teniendo ahora mismo a Sané, Sterling, Kane como tridente ofensivo. Así que sería un jugador pues para sacar beneficio simplemente. ¿200 millones de cláusula? No, 115. 115, imaginaos que pagan 115. Que no es una locura, ¿eh? Y lo ficho yo por 58. Pues aquí estamos sacando 60 millones de beneficio, prácticamente. Vale, aquí es donde tenemos el beneficio real. Vale, vamos a ponerle 240 por lo menos, ¿eh? 240 por lo menos, y es probable que me pida más. No, pues no me ha pedido más. Pues nada, pues Marcus Rashford, fichado. Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? En el siguiente episodio ya ficharemos a Hudson-Odoi. Ficharemos a los 3 jugadores gratis, De Gea, Hazard y Nabil Fekir. Y bueno, ya veremos si Ricky Puss, si fichamos a Bentancur, si fichamos a Ricardi, si fichamos al otro, ya veremos. Vale, ya veremos en el siguiente episodio qué más jugadores llegan al equipo en este mercado de invierno.
si sacamos más jugadores del equipo, podrán llegar más. Eso también es una realidad a tener en cuenta, y también hay que tener en cuenta, evidentemente, el presupuesto de traspasos, que no es ilimitado. Que no estamos en el Madrid, que aquí tenemos un límite, tenemos 100 millones, que está bastante bien, que nos va a dar seguramente para fichar 4, 5, 6 jugadores, pero hay que ir con cuidado. Nada más, vale, yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio, ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.